buenas tardes. Qué gusto saludarles. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Buen provecho a usted que está comiendo en este momento. Yo soy Janet Aceves y quiero invitarlo a que se quede conmigo los próximos 30 minutos para estar bien informado. Recordarle que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión 50.6 en el condado de San Diego y en Baja California en el canal 71 por Easy. Los invitamos a seguir bien informados a través de síntesistv.com.mx y también en nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, Instagram y YouTube. En todas nos va a encontrar como Síntesis TV. Iniciamos con la información. El día de hoy el dólar amaneció de la siguiente manera. En interbancario la venta está en 17.54, la compra en 18.56. Y bueno, pues vamos a continuar con la información y déjenme informarles que autoridades de San Diego informaron que 8 personas fallecieron cuando 2 botes naufragaron en las inmediaciones del Black Beach de La Joya. El Departamento de Bomberos de San Diego señaló que recibieron un llamado de emergencia en el que un reportante indicó que en medio del océano se encontraban 2 embarcaciones, una con 8 personas y otra con 15. Al lugar arribaron salvavidas y la Guardia Costera, quienes lograron recuperar una de las embarcaciones, pero en su interior había 8 cuerpos sin vida. Se presume que se podrían tratar de migrantes indocumentados. El jefe del Departamento de Bomberos, James, mencionó que esta es una de las peores tragedias del contrabando marítimo que ha ocurrido en California y en San Diego. En otra información, con el propósito de impulsar al talento local y abrir puertas a los grupos musicales de Tijuana en grandes escenarios, el evento Cheve en Taco Fest brindará un espacio para estas agrupaciones. Así lo señaló el promotor artístico Eric Lizárraga. También mencionó que si bien las bandas principales del festival son íconos del país como Café Tacuba e Inspector, el resto del programa artístico es conformado principalmente por bandas tijuanenses, pues son grupos que merecen compartir un escenario con estas grandes agrupaciones. El beneficio que se les otorga a ellos es de que pues van personas del medio artístico, en este caso pues van agencias de booking que trabajan con nosotros, van a ir representantes de disqueras que trabajan tanto con los artistas que vienen fuertes, que posiblemente los pueden ver, ¿no? Que posiblemente pueden jalar alguno y llevárselo, ¿no? Para que salgan de, no de que estén estancados ni nada, sino de que salgan de lo común, el espacio y la oportunidad de tocar con 2 íconos nacionales, que en este caso es Café Tacuba e Inspector, pues no se le da a cualquiera, ¿no? Y sí nos han buscado muchos grupos. Desgraciadamente no les podemos dar el espacio a todos, pero les vamos a dar el espacio a los que se puedan. Agregó que no importa el arte que realicen, sino incentivar al talento de la ciudad para que los futuros grandes exponentes de México sean de Tijuana y puedan demostrar la gran variedad de músicos que la frontera puede ofrecer. Fíjate que siempre ha sido bien importante impulsar a los artistas locales, no importa el índole, a qué se dediquen o qué tipo de arte es el que hagan, porque yo crecí escuchando de todo, ¿no? Tanto música en el centro, que una persona estaba tocando con unas hojitas, hasta una orquesta sinfónica aquí en el Secut, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante darles los espacios, porque uno nunca sabe cuando un artista gigante pueda salir de aquí, ¿no? Y que hay muchos. Tenemos muchos artistas locales que han crecido muchísimo, pero pues hay que abrir las puertas a todos, no nomás a algunos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero, por eso considero yo. Le informamos que el evento se llevará a cabo en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, esto el próximo 15 de julio.
Después de esta información, déjeme platicarle que en el marco del mes de la mujer, el IMAC llevará a cabo el evento Empoderarte, esto el próximo 18 de marzo, con exposiciones de artistas y emprendedoras por segundo año consecutivo. Mencionó el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Jesús Emanuel Villalba León. El evento se realizará en el antiguo Palacio Municipal sobre la calle Segunda de la zona centro, donde se presentarán números artísticos y se expondrá el trabajo del sexo femenino en diferentes áreas como la gastronómica, artes y textil. Así que en el mes de la mujer seguimos celebrando todos los días a la mujer y vamos a tener este evento el día 18 de marzo a partir de las 2 de la tarde, donde vamos a dar toda una gama de espectáculo que son actividades artísticas y también de emprendimiento. Buscamos que la mujer tenga un lugar en donde pueda desarrollar su arte, su gastronomía, su textil, todas las actividades que ellas puedan desarrollar y que puedan tener sus ingresos también. Entonces, el Instituto Municipal de Arte y Cultura lo que busca es darles esos espacios a las mujeres para que a través de este evento, que es su segunda edición, puedan desarrollarse, puedan tener sustento y ser sustentables, por supuesto, y poder, por supuesto, nosotros cumplir con estas metas que tenemos a través de nuestra alcaldesa, que es de darle este espacio a las mujeres. Asimismo, agregó que las mujeres que no hayan alcanzado a registrarse a tiempo tienen las puertas de la institución abiertas durante todo el año, por lo que las invitan a que se acerquen y presenten sus proyectos a la comunidad. Mira, ya cerró la convocatoria, tenemos alrededor de 20 stands, pero con todo gusto las personas que estén interesadas podemos ir sumándonos a diferentes actividades durante el año. Nosotros no cerramos las puertas, al contrario, tenemos siempre la disposición de ver de qué manera podemos crear estos proyectos para poder integrarlas, por supuesto. Entonces, para este evento en particular ya tenemos todo el programa realizado, pero con todo gusto escuchamos opciones, escuchamos proyectos y vemos de qué manera las podemos integrar. Y obviamente pues todo el año, no nos cerramos únicamente este mes ni al 8 de marzo, es todo el año, pero particularmente queremos tener un día específico en el instituto para poder tener esta actividad y poderle dar ese lugar tan merecido a nosotros. Pues ahí está la invitación para todas las mujeres que tienen esos grandes proyectos y falta que se apoye. Con esto nos vamos a un corte, regresamos con más información. Y su vida cambió hace un año, igual que la de muchas personas más que recibieron el apoyo del gobierno de Baja California. Y ahora ellas y ellos pueden cumplir sus sueños y los de sus familias. Desde el primer día comenzamos con el corazón por delante, apoyando a los más vulnerables. Con un presupuesto de más de 563 millones de pesos, en coordinación con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Seguimos trabajando con el corazón por delante. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankersfield Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankersfield Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Cuaresma está buena en Ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. Detergente Salvo, $39.90. Suavizante Suavitel, $21.50. Papel higiénico Kleenex, $26.90. ¡Buena la Cuaresma en Ley! Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues déjeme platicarle que gaseros van por permiso ambiental para regularizarse. Tres ya recibieron el permiso de uso de suelo. Heriberto Reyes tiene el resto de la información. La semana pasada se dio un paso importante para la regularización de negocios de venta de gas LP al menudeo en Mexicali. Tres de estos establecimientos recibieron sus permisos de uso de suelo, que representa el primer paso
para lograr su objetivo y operar en el marco de la legalidad. Así lo expresó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali. Después de un 2022 de estar reuniendo documentos, de estar reuniendo dinero, porque los trámites cuestan, la licencia cuesta, la factibilidad, la congruencia, el dictamen que por fin se logró, ese primer paso con la obtención de esos primeros tres dictámenes, que nuestra idea, nuestra esperanza ha sido el trabajar con ellos de la mano para que ellos sean punta de lanza y se demuestre que sí se puede. El director de Administración Urbana del Ayuntamiento, Rogelio Guzmán, explicó que no van a permitir que estas gaseras se instalen o continúen operando en áreas no permitidas. No está permitiendo que se regularicen, y más en este caso que son actividades de riesgo, puntos donde precisamente haya población cercana, población estudiantil, centros comerciales o dentro de zonas habitacionales. ¿Por qué? Porque son un riesgo, vaya. El primer punto es la localización y ya de ahí partimos. Informó que hasta la fecha son 14 los gaseros del primer paquete que están en proceso de regularización, incluyendo los tres que ya recibieron su permiso de uso de suelo, y son otros cuatro los que van más avanzados en el trámite. Digo, originalmente eran 10, han ido, como comentábamos ahorita, todos los demás pues que no caben donde actualmente están, se han estado moviendo y han estado en contacto con la Dirección de Administración Urbana para buscar esas localizaciones más viables y que sí puedan establecerse. En ese sentido, otras cuatro más que ya establecimos que sí pueden establecer el punto donde solicitaron, están comenzando, por eso ya se suman a 14, están comenzando a buscar todo su documental y requisitos para poder llegar a este mismo tema, que es el dictamen de uso de suelo. Lidia Granados Pacheco expuso que están trabajando con las otras 15 empresas gaseras agremiadas que no entraron en ese primer paquete para ver qué les falta y si el problema es su ubicación, que se cambien de lugar a uno que esté autorizado por Administración Urbana. De los 14 o 15 que no pasaron, ver qué es lo que les faltaba para analizar la posibilidad de que los autoricen o, en su defecto, que quede claro ante nuestros agremiados que deben cambiarse de ubicación para poder cumplir. Que al final de cuentas, vaya, pues nos den la mano y busquemos la manera, en todo caso, de reubicar a quienes definitivamente tengan que cambiar de ubicación. Para los que ya tienen su permiso de uso de suelo, el siguiente paso es obtener su permiso ambiental y así el resto de los trámites pendientes para estar regularizados. ¿Y qué sigue? Sigue la licencia ambiental. Hay varios pasos que recorrer, pero quiero que quede bien claro que independientemente de que el camino sea largo, no podían ellos avanzar ni una milésima, ¿sí?, en su regularización si no se tiene el permiso de suelo. Entonces, ahora sí, que había que iniciar por el 1 para después pasar al 2, 3, 4 y así consecutivamente. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Después de esta información, les presentamos el Twitter del día con lo más relevante, lo cual es tendencia a nivel mundial. Y bueno, nuestro país está de fiesta porque el cineasta mexicano Guillermo del Toro se llevó la estatuilla dorada de los premios Oscar a Mejor Película Animada por su versión de Pinocho. Sinceras y enormes felicitaciones a Guillermo del Toro. Bien por merecido Oscar, eres orgullo de México. Así lo expresó el canciller Marcelo Ebrard en sus redes sociales. Al subir al escenario a recibir este premio, Guillermo del Toro reafirmó que la animación es cine y agradeció a Netflix, a esta plataforma, por darle la oportunidad de hacer su película. Recordemos que no es la primera vez que un proyecto del cineasta es nominado y gana en los premios Oscar. Recordemos que en el 2018 se llevó la estatuilla dorada por la película La Forma del Agua. Felicidades al mexicano y definitivamente sigue poniendo el nombre de nuestro país muy, muy en alto en el séptimo arte. Con esto nos vamos a un corte, regresamos con más. We'll be right back.
Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia. Continuamos con más y es momento de recordarles que en Síntesis contamos con la sección Reportero Urbano, en donde puede enviarnos por mensaje, fotos o video las denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis te va a estar apoyando a compartir la información a través de las redes sociales y televisión. Sé parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Y después de esto, llegó el momento de darle la bienvenida. Ya está aquí en el estudio Jorge Camacho. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contenta, descansada, iniciando semana con todas las pilas y tú nos traes buenas noticias. Efectivamente, para ir con el fin de semana, en resumirlo, de la actuación de México, un arranque en el Clásico Mundial de Béisbol, perdiendo, ganando. Eso por decir el tema, la caída ante Colombia, un juego muy cerrado, pero sinceramente que un error pues le afectó a México, perdiendo 5-4. Luego llegó la oportunidad contra Estados Unidos y es ahí donde salió una fiesta como si nos vamos a otro deporte para hacerle la comparativa, México ganándole a Argentina o a ganándole a Alemania, porque sabemos que Estados Unidos es una potencia del béisbol, es su claro. Deporte, es su pasatiempo nacional. Y México logrando ganarles 11-5 te hace decir que esta generación o este roster está muy bien armado para cualquier circunstancia en lo que es la fase de grupos, en este caso el grupo C, y deja todas aspiraciones. Hace rato también hubo compromiso el de Colombia contra Gran Bretaña, que Inglaterra le ganó a Colombia, lo cual sí es raro también. Entonces, como que el grupo está muy parejo. Por lo tanto, México tiene mucha esperanza de avanzar a la siguiente ronda de este Clásico Mundial de Béisbol. Habrá que averiguar qué ocurre el martes cuando se enfrenten a Gran Bretaña y el miércoles cerrando la fase de grupos contra Canadá. También pendientes de los otros resultados, porque es genial notar al tijuanense Benji Hill comandando el equipo azteca. Vimos acción de Javier Assad relevando muy bien el tijuanense, 3 innings contra Estados Unidos sin permitir una carrera. Y así el caso de Joey Meneses, Randy Arozarena ganándose el cariño del público en el Chase Field. Definitivamente lo que dices, o sea, México que le esté ganando a Estados Unidos así debería de convertirse en algo normal, ¿no? Algo que ya no nos sorprenda y sí. Que digamos, bueno, pues México puede con Estados Unidos y con cualquier otro país, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que es increíble porque el roster de Estados Unidos tampoco no está como mal reclutado. Está con unas superestrellas como Mike Trout, Mookie Betts, lo que es Nolan Arenado, Goldschmidt. Es decir, es un buen repertorio que hay del equipo norteamericano para ponerse a la par contra México. Y lo sorprendente fue que las carreras de Estados Unidos llegaron en las últimas entradas, así que solamente afectó a un lanzador, digamos, en una cantidad significativa. Pero el bateo de México estuvo presente en el transcurso del juego para tener esa victoria. Es el récord de una victoria, una derrota en lo que va de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Y como reiterar, pues quedan todavía 2 compromisos para este conjunto azteca. Y definitivamente, aunque México y Estados Unidos somos vecinos, aquí pues Tijuana, la ciudad de la frontera, nos llevamos bien, digámoslo así, como que el ganarles, como que en todos los deportes siempre, digo, a cualquier país, pero siempre como Estados Unidos es máxima potencia en muchos deportes, sí. Como tú lo dices, en el béisbol, pues número uno, como que se siente el orgullito, sí, ¿no? Sí, más. Se siente el orgullo. Claro. Sí, mira, porque personalmente me gusta más el béisbol que el fútbol.
Entonces, yo estaba más emocionado por los juegos del fin de semana que lo que ocurrió en Qatar, obviamente. Claro. Y ver que le ganaran a Estados Unidos, pues sí me hace decir, pues, ¿por qué no pasó eso México contra Argentina en la Copa de Fútbol? Exacto, muchos nos preguntamos lo mismo, pero pues bueno, así es el deporte y lo que nosotros vemos desde afuera de la barrera, como dicen, pues no es lo mismo los que están adentro de la cancha, ¿no? Ellos sí lo ven totalmente diferente, lo viven diferente. Sí, y va a estar muy emocionante lo que es este compromiso. Gran Bretaña ganando la Colombia te hace decir a México de que pues cuidado con ellos. Luego van contra Canadá, que no fue una buena experiencia en 2013, que hasta llegaron a un altercado en lo que ocurrió entre ambos equipos, así pendientes con lo que depara a México, poniéndolos como uno de los mejores rosters que ha apostado para el Clásico Mundial. Es decir, dejando atrás los tiempos de un Jorge Cantú con Adrián González y otras figuras. Ahora, Randy Arozarena, Joey Meneses y lo que es el aporte de Patrick Sandoval, Julio Urías, te dicen que México puede alcanzar la siguiente ronda. Pues estas son muy buenas noticias y esperemos que sí, que obviamente continúen y que además sí sigan siendo ese ejemplo para todas las nuevas generaciones y todos los niños que quieren entrar a esta disciplina. Recordemos que el deporte definitivamente te aleja de las adicciones, la adrenalina pues totalmente se vive para relajarte, ¿no? Y para ir por un mejor camino, así que hay que fomentar el deporte, hay que aplaudir a los talentos y hay que, pues a los niños, obviamente, llevarlos por ese camino, ¿no? De admiración sí, sí, y respeto. Sí, es como que ya más allá de la barda, el refrán que dices, claro, es muy importante, solamente me quedé con la expectativa de lo que es ya la competencia de este Clásico Mundial y es genial ver a muchos niños que están disfrutando del juego, que aprovechan como hasta un choque de puños con los jugadores, pues es buena la convivencia. Exactamente, pues ya saben, en Síntesis TV nos encanta, por supuesto, apoyar a los talentos mexicanos, a los talentos regionales y, por supuesto, estar al pendiente de todas las disciplinas. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana y, bueno, pues nos vemos a un corte, continuamos con más información, no le cambie. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. La cuaresma está buena en Ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. Detergente Salvo, $39.90. Suavizante Suavitel, $21.50. Papel higiénico Kleenex, $26.90. ¡Buena la cuaresma en Ley! La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Continuamos con más y como usted sabe, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de migración? Llama a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Law Firm pueden ayudarte. Llámalos al 619-230-0330. Esto para la oportunidad de obtener una evaluación de tu caso sin costo.
ellos están listos para atenderte con honestidad y mucho respeto. Después de esto, llegó el momento de conocer el pronóstico del tiempo para el resto de la semana con Alison Almada. Bienvenidos al reporte del clima que tendremos para este inicio de semana. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas. Y después de tener un domingo y lunes despejado, llegan nuevamente las lluvias para este próximo martes, llegando a máximas de 17 grados y mínimas que pueden estar en los 10 grados centígrados. Se registra que las lluvias comienzan por la tarde y se extienden hasta la mañana del día miércoles, así que nuevamente tenemos condiciones lluviosas, tocando ahora máximas de 15 y bajas de 9 grados. Eso quiere decir que a partir del día miércoles se viene un descenso de temperaturas y otra vez de estar en 17 a 19 grados volvemos a tocar máximas de 15 grados de miércoles a viernes y mínimas muy frías todavía hasta de 6 grados centígrados. En cuanto al tema del viento, estas lluvias vienen acompañadas de rachas que pueden tocar hasta 38 kilómetros por hora. Y más lluvias para el condado de San Diego también se pronostican para este próximo martes y miércoles y las bajas temperaturas continúan. Máximas de martes a viernes que pueden llegar hasta 14, 16 grados y mínimas todavía se mantienen frías de 8 a 11 grados centígrados. Al parecer, los pronósticos de lluvia son para todas las ciudades de Baja California Norte, porque también aquí en el pueblo de Tecate tendremos estas condiciones martes y miércoles, con máximas que pueden volver a bajar hasta los 14 grados y mínimas de 6 a 8 grados centígrados. Jueves y viernes, máximas que rondarán en los 15, 16 grados y mínimas que pueden bajar aún más hasta 2 grados centígrados. Y se esperan altas temperaturas para este próximo martes y miércoles, máximas que estarán de 26 a 30 grados y mínimas que pueden llegar a los 13 grados. Estas condiciones de altas temperaturas vienen acompañadas también de pronósticos lluviosos, así que no olviden salir con su paraguas. Jueves y viernes hay un descenso de temperaturas, de estar en máximas de 30 grados, volvemos a los 25, 23 grados y mínimas que pueden estar hasta en 10 grados centígrados. Y las bajas temperaturas permanecen en la zona costera de Rosarito. Martes y miércoles nuevamente pronósticos de lluvia, llegando a máximas que se sientan en los 14 grados y bajas de 11 grados centígrados. Para el resto de la semana, jueves un clima parcialmente nublado, llegando a un descenso aún más de temperatura, máxima de 13 y una mínima de 10. Y por último, este próximo viernes nuevamente pronósticos de lluvias con máximas de 13 grados y bajas de 9. Y vamos a terminar con el maravilloso puerto de Ensenada. Las máximas para esta ciudad de martes a viernes rondarán entre 14 a 17 grados. De hecho, va a haber un descenso porque únicamente martes y miércoles estaremos en 17 grados y a partir del jueves comienza a bajar nuevamente la temperatura. El tema de las mínimas rondarán de 8 a 11 grados. Y bueno, únicamente se registran condiciones lluviosas para este próximo miércoles con las máximas de 17, como comentaba, y las bajas de 11 grados. Bien, hasta aquí llegó el reporte del pronóstico del tiempo para ustedes y los invito cada mañana a estar bien al pendiente de esta información. Los dejo en el noticiero y que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente para ti, Alison, feliz inicio de semana. Y pues ya lo sabe, ahí está la información, van a continuar las lluvias, así que esto nos invita a tener las debidas precauciones, a manejar con mucho cuidado y, por supuesto, a cargar con la chamarrita, con el paraguas y tratar de evitar en medida de lo posible las enfermedades, por supuesto. No se olvide de los niños y de los adultos mayores. Lo invitamos a que siga en la programación de Síntesis TV. Yo soy Janet Aceves y lo espero el día de mañana.